El diario de la República tenía una tercera parte de la pregunta, que yo ya lo dije de manera general sobre este Reactiva Perú, este decreto legislativo que hoy hemos aprobado para dar este respaldo de 30 mil millones de soles para 350 mil empresas. Pero algunos detalles adicionales, obviamente por su especialidad, nos puede dar la ministra de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Efectivamente, voy a dar algunos detalles del decreto legislativo aprobado en Consejo de Ministros. El gran objetivo de este decreto legislativo es otorgar nuevos créditos que constituyan fondos de capital de trabajo para que en corto plazo las empresas puedan enfrentar obligaciones con sus trabajadores y sus proveedores. Algunas características. ¿Cuál es el tamaño de este crédito? Se ha definido como referente que puede ser el crédito al monto menor entre 3 veces la contribución anual de la empresa a De Salud en el 2019, eso está directamente relacionado a cuantificar la planilla, o a 3 meses de ventas del promedio mensual del año 2019, es decir, o De Salud o IGB. En el caso de las micro y pequeñas empresas, como somos conscientes que enfrentan realidades distintas, en el reglamento vamos a evaluar, introducir otros elementos para establecer el límite. Respecto a las condiciones, estos tienen que ser para nuevos créditos. No se va a permitir que con estos créditos se paguen obligaciones de empresas, de las empresas que están beneficiadas, créditos que ya tengan con el sistema financiero. Es decir, básicamente nuevos créditos para en el corto de sus trabajadores y para los proveedores. Otros temas importantes es que no son elegibles para estos créditos empresas que estén vinculadas con las entidades del sistema financiero, ni tampoco las empresas que estén comprendidas en el ámbito de la ley 30737, que como saben es la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Estas empresas no pueden ser beneficiarias de este crédito. Además, establece que durante el momento que la empresa tiene este crédito no podrá distribuir dividendos ni repartir utilidades mientras que tenga este crédito otorgado. Respecto a las condiciones serían con un periodo de gracia de hasta 12 meses para un plazo de pago de 36 meses. Respecto a la tasa de interés, como saben, los recursos tienen una liquidez del Banco Central, así que se espera que sean tasas en muy buenas condiciones. Muchísimas gracias, presidente.